¿Cómo estás, Rosita? Encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Muy bien, abuela, lobo, ¿cómo andan? Yo quería saludar a Laura también. Bueno, saludala. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, lobo, qué alegría verte. Ay, yo también estoy muy contento de verme porque cuando me veo en el espejo digo, qué bien, estoy acá, porque a veces no me pienso que estoy en otro lado. Y yo estoy muy contenta por el vivo este que estamos haciendo hoy. Sí, yo vivo también al lado. No, lobo, están hablando de otra cosa. No es que vivas al lado o al otro lado. Estamos haciendo un vivo por Facebook. ¿Al lado de quién vivís, lobo? De la abuela, me mudé. Ah, me parecía. Y sí, ahora se vino para acá al ladito. Porque te quiero mucho, lobo. A eso también, Rita, me encanta. Me encanta. La otra vez que me invitaste a comer, me encantaron así tus panqueques. Haces unos panqueques riquísimos. Ay, sí. No escucho muy bien yo, pero bueno. ¿No me escuchas? Voy a hablar fuerte, a ver si me escuchas. Y si te soplo bien fuerte. No, que vas a tirar todo. Vos tenés un soplido muy fuerte, lobo. Bueno, está bien. Ah, pues, estamos muy contentos. Me acerco a ver si me escuchan bien. Ahí sí. Acá sí. Lobo, vení para acá. No te acerques a la cámara, que no es por la cámara que se escucha, por el micrófono. Ah, bueno, no entendía. Estamos contentos porque tenemos una entrevista. Sí, pero es una... Ay, se me cayeron los libritos, mira. ¿Y para qué son los libros, abuela? ¿Son para que te los firme Alfredo? ¿Porque él firma libros así por Zoom también? No sé. ¿Va a firmar por Zoom los libros? No, ¿verdad? No sé, hay que preguntarle si puede. Por ahí tiene esa magia. Por la tecnología. Pero igual no son. Eso es un libro que estoy escribiendo yo. ¡Ay! ¡Estás escribiendo, abuela! Y tengo una historia preciosa. Sí, tengo como... Voy recién por las primeras 900 páginas. Pero sos una caja de sorpresas, querida. La verdad no paro de asombrarme de todos tus talentos. Ay, sí, tengo... Lo que pasa es que tengo tantos talentos que los estoy escribiendo acá, pero también como talento la escritura, porque hace tiempo que la vengo escribiendo. No me decido. Increíble. Bravo. ¿Y de qué es tu libro? También. Contanos. Yo también tengo un libro también. El mío es de mi historia, de cosas que me han pasado, de anécdotas. Están acá. Sí, tiene mucho para contar la abuela. Yo quiero el mío, yo quiero el mío. Bueno, trae tu libro, lobo. Ahí voy a buscarlo. El lobo se enteró que estoy escribiendo y él también quiere escribir. ¿Pero sabe escribir el lobo? ¿Acá está? ¿Qué vas a escribir, lobo? ¿Una cuenta de supermercado? No, lo que pasa es que me gusta escribir así, porque me pongo así la pluma y eso, y me siento como un escritor famoso, así como, oh, y escribo, mira, empieza diciendo, podría decir los versos más alegres esta noche si tuviera gracia, pero como no soy gracioso, no puedo hacerlo, así que voy a ser serio. Y pará, ¿qué dice acá atrás? No sé por qué se me enroscó. Es un poco un plagio eso que estás haciendo, lobo. ¿Sabés lo que es un plagio? No, ¿qué es un plagio? Cuando escribís algo que ya escribió otra persona, pero decís que lo escribiste vos. Pero yo creo que es un homenaje que está haciendo el lobo. Es una inspiración. Lobo, ¿sabías que tenemos un invitado hoy? Sí, por eso traje mi libro, porque quiero que me lo ilustre él. Ah, ¿le vas a pedir? Para lobo, pero yo quiero que me ilustre mi cuento. Pero el tuyo es muy largo, abuela, son 900 páginas. Bueno, pero le podemos explicar, por lo menos que nos cuente cómo se hace o eso. Sí, porque es un ilustrador muy fantástico. Y aparte de ilustradores, otras cosas, ¿verdad? Sí, ¿qué cosas, lobo? Contanos. Creo que es papá también. Ay, sí, eso es importante. Sí. Sí. Pero aparte trabaja en cosas, en otras cosas, como por ejemplo, él también escribe. Para, ¿cómo se puede escribir? Y, ay, no, pero eso se lo preguntamos a él. ¿Se puede escribir y dibujar también? Ilustrar todo junto, así. Bueno, y también es director.
¡Ay, sí, de orquesta! Hace música así. Pi, 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 no, de pi, pi. Cine, no, de lobo. Cine. Sí, de cine, muy bien, de cine, es muy definido. No, cine, de cine, cine, del cine, de las películas. Hizo una película, ¿vos la viste, Lobo, esta película que se llama Anina? Ay, sí, me encanta, la vi solamente 40 veces. Bueno, esa es de él, de nuestro invitado de hoy. Mira, se quedó congelado. Ahí está, ¿y qué hacen hablando conmigo? ¿Vayan a hablar con él? Sí, nos vamos a ir porque nos mandaron tantas preguntas que no nos va a dar el tiempo. Muchas preguntas. Nos vemos después. ¿Sí? Dale, yo me quedo por acá. Dale, quédense mirando. A ver qué voy a poner por acá, a ver cómo hago para poner para verlo, porque si no... Por acá, medio, creo que acá lo pongo, y acá también lo pongo. No, te convertiste en una maraña de pelos, en una cosa indefinida, pelusa. Ahora sí. Ahora sí, le damos la bienvenida a Alfredo Soderit. A ver si aparece. Aparezco, se abre el, se abre el telón. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, es mi ídolo! ¡Es mi ídolo! ¡Tu película, Lila, es mi preferida! Estoy muy emocionada. Rita, Rita Lee. Yo soy Rita, Rita Lee. Rita Lee. ¿Cómo? No, Rita, no, no soy Rita, soy Rosita Lee. Rita Lee. Me pusieron ese nombre por Rita Lee, pero yo me dediqué más a la lectura que a la música, ¿viste? Claro. Rita Lee, Rosita Lee, pero no te podemos decir Rita Rosita igual. Lee, Rosita Lee. Rosita Lee. Bueno, muchas gracias, Rosita, Laura, al Lobo y a la abuela por la invitación. Nada, después podemos ver si nos da el tiempo después de las preguntas y algunas cosas que preparé para mostrar si la abuela quiere o el Lobo quiere no sé, leer algo de lo que hizo y pero vamos a hacer un bueno, dibujo. Después vamos a ver, igual, bueno, viste que la abuela dice que escribió 900 páginas, me parece que es un poco demasiado y además que es tu trabajo, tampoco podés poner... Se puede resumir, porque una imagen, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, que podemos... hacer un garabato para sintetizar. Sí. Necesita un editor. Pero tiene que leer las 900. Ese Lobo es un mentiroso. Chamullero. ¿A vos te parece? Para los niños, niñas que nos están viendo y los adultos. Ese es un poema de Neruda. De Neruda. Él lo cambió, lo hizo en forma de alegría, porque decía: puedo escribir los versos más alegres. Pero Neruda decidió: puedo escribir los versos más tristes. Es un plagio. Yo lo quiero mucho al Lobo, pero es un chamullero. Bueno, está bien, pero está bien, bien por el intento. Se puede, dale copiar, ¿eh? Yo, cuando era chico y dibujaba, tenía la noción de que calcar o copiar era algo como que estaba mal. Porque como venimos con esa idea de la escuela de que copiar una prueba o en un examen algo está mal, entonces era como, ¿no? Yo tengo que poder hacer sin copiar, ¿no? O como... Perdón. Y sin embargo, claro, cuando estaba solo y de repente intentaba copiar o hacer cosas y no me salían como quería, y había algunos dibujantes que sí me gustaban mucho, o dibujos de libros que me gustaban mucho, una de las formas de practicar que me dio mucho resultado fue copiar. Y te hago una pregunta, ya que nos estás contando esto. ¿Qué libros eran esos que te gustaba leer y copiar? ¿Qué dibujos? A ver, cuando era más chico, estaba en los primeros años de escuela, en mi casa siempre como que la lectura y los libros siempre fueron algo bastante presente, sin embargo no teníamos muchos libros. O sea, la variedad de títulos que se pueden encontrar hoy o tipos de libros que se pueden encontrar hoy casi en la mayoría de las librerías no era tan fácil, o sea, mi recuerdo de mi primera etapa de niñez, primeros años de escuela, era de que mi madre compró algunos libros que vendían puerta a puerta. O sea, aparecían en mi casa, en el barrio Machado, en Rocha, en la calle Monzón,
golpean la puerta. Y hay dos que no son libros así como súper... Bueno, uno de ellos sí es basado en personajes famosos, pero que, dos libros que fueron muy significativos en nuestra infancia. No son así como historias, top, ni nada. Son como... Uno era una enciclopedia sintetizada como para niños, que claro, era como uno de los primeros libros grandes, con tapa dura, con imágenes de muchos colores, con definiciones y cosas. Era una enciclopedia relativamente sencilla, pero tenía como era muy accesible, o sea, tenía como unos párrafos que describían cosas y un dibujo y una ilustración que las representaba. Y la debemos haber leído 200 veces con mis hermanos, y de ahí empezamos a sacar, como sacar ideas para hacer algunos dibujos. Y el otro era un libro de preguntas y respuestas de Charlie Brown, de Carlitos, dicen en la versión en español. Sí. Que es el personaje, el pelado, que es el dueño de Snoopy, del perro Snoopy, que ahora hace unos años apareció una película de animación que se llama Los Peanuts, que sobre esa banda de personajes, un grupo de niños, el perro Snoopy y el pajarito Emilio, y que tiene de todo. Era ese libro fantástico porque tenía desde astronomía hasta filosofía, o sea, de forma sintética también, en forma de preguntas y respuestas, abordaba un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo profundizaba bastante de una forma muy linda en el carácter de cada uno de los personajes que forman. Son como una tropa así parecida a lo que son los amigos de Mafalda, ¿no? Tienen como esas características. Y, sí, a mí me encantaba Snoopy porque es muy malhumorada. También, sí, pero a la vez es como súper reflexivo, siempre está queriendo pensar más allá, sentado arriba. Escribir y hacer cosas. Acostado de espaldas, me encantaba la imagen de ese acostado sobre el techo de la casita roja, mirando para arriba. Y el pajarito, que es como el sentido común, el pajarito Emilio, sí. Es el que lo baja a tierra como todo el tiempo, o es el que protesta. O sea, en realidad más malhumorado es el pajarito, que siempre no habla. Siempre tiene esas unas figuritas. Bueno, ¿sabes? En mi libro Los Carpinchos, la forma en que habla el pollito es igual a la forma en que habla Emilio, el pajarito. Es verdad. Sí. Y los signos de exclamación, que parecen sí. I, pero son signos de exclamación mezclados los con... Los palitos, para mí son palitos porque no sabía leer, creo. Entonces, claro. Pero estaba buenísimo como forma de expresión dibujada, ¿no? Esos palitos que uno los sentía como un pajarito protestando. Y con mi hermano empezamos a hacer tuvimos así espontáneamente una modalidad de juego en la que empezamos a dibujar los personajes de ese libro y a recortarlos. Y jugábamos como a los dibujos animados, pero con papeles recortados arriba de una mesa. Nosotros le decíamos jugar a los papelitos. Teníamos cientos de personajes de papel y empezamos a fabricar autos a los que se les abría una puerta, todo en 2D, todo plano. Se les abrió una puerta y se podían meter los personajes adentro, o casas en capas, la fachada, el interior, el jardín, yo qué sé, cosas. ¡Qué buena idea! Sí, teníamos nuestra propia producción de dibujos animados arriba de la mesa. La cosa se complicó cuando a mí se me ocurrió dibujar parte de un escenario con la punta de un cuchillo en la propia mesa. grabar. Intenten en sus casas. No, niños, no hagan esto en sus casas. Ahí, bueno. Al final, nada, mi madre lo solucionó permitiéndome hacer una especie de relieve que finalmente terminó siendo un ciervo sobre la tabla de la mesa. Ahora terminalo. Y que quede lindo. ¿Sabés que justo, Alfredo, nosotras somos un poco las voceras de preguntas que los niños y niñas de las escuelas han hecho para ti? Y justamente habían preguntado, por ejemplo, que eran de Rocha... ¿Qué recuerdo tenías de tu infancia en esa ciudad? Porque nosotras estamos en Rocha y vamos a las escuelas de Rocha, te están mirando de otras escuelas seguramente también. Bueno, acá has comentado un recuerdo de tu infancia, también preguntaban si hay otras personas en tu familia que sean dibujantes, nos acabas de contar que tu hermano... No, mi hermano es ingeniero. ¿Qué dijo? Mi hermano es ingeniero. Dibujaban cuando eran chicos. Bueno, pero claro, sí, chicos. Sí, como todo. Y un ingeniero dibuja, Laura, dibuja es mucho, tiene que sistemas. Saber a la perfección dibujar. Es ingeniero en sistemas, escribe código. Igual algo tiene que dibujar, Alfredo, no me hagas quedar mal, por favor. No, pero sí había una pregunta que era si había otros dibujantes en tu familia.
Sí, y bueno, también preguntaban libros y autores favoritos. Bueno, has hablado de Snoopy, Charlie Brown y toda su pandilla. No sé si tienes algún otro. Las referencias van cambiando. Si querés, vamos de a uno, porque si no me voy a olvidar. Sí, es un montón. Sí, estamos comprimiendo todo. En realidad, hay muchos mensajes de escuelas y directoras. Por ahí te contamos eso y después vamos como con más calma con las preguntas. Porque bueno, ahora están conectados de la escuela 32, de la 75, de la 4 y de la 83, todas de acá de Rocha. Bueno, esas son las que sabemos. Y mandaron mensajes. ¡Hola, escuelas! Hay un mensaje de los alumnos de la escuela 32 que dice: somos de quinto año y trabajamos con la novela Nina y también con la película. Gracias a Nos Vamos Leyendo conocimos tus obras, Soy un animal y Los Carpinchos. Estaremos mirando tu entrevista en vivo con la maestra en conferencia. Y bueno, y dejaron muchas preguntas. También de la escuela 75, tenemos de quinto de la 32, primero, segundo y tercero de la 1 Ramírez, y de primero y tercero de la Varela, y tercero y cuarto de la 83. Quería nombrarlos porque nos mandaron especialmente las preguntas. Y yo quiero nombrar también a un grupo en especial, que el año pasado intentaron hacer una entrevista contigo porque trabajaron especialmente sobre la película Nina, que son de la escuela 2, La Varela, de Rocha, y no lograron encontrarse, pero ellos ya habían preparado las preguntas y todo, entonces acá están entre las que te vamos a hacer, incluidas sus preguntas, porque bueno, han encontrado la oportunidad de completar ese trabajo que lo iniciaron el año pasado, pero bueno, ahora lo pueden como concretar. Bueno, saludo a todos también, a todas, muchas gracias por estar viendo a las maestras, por la disposición para esto, a ustedes, ¿no? Porque me parece genial. Conozco la mayoría de esas escuelas, yo fui a la 4, fui a la 7 también, hasta cuarto, perdón, y quinto y sexto lo hice en la escuela 4, que es la escuela vecina de mi barrio. Yo vivía en una calle cortada, que se llama Monzón, justo a la vuelta de la escuela. Eso es por La Valleja, ¿verdad? Es el barrio Machado, que es sobre el límite con el barrio La Valleja, estaba ahí. El barrio Machado es un barrio chiquito que está ahí como de la avenida que pasa por el costado de la escuela, pero más hacia el lado del centro, digamos, un poco. No es el centro exactamente, pero como del otro lado de la avenida, donde hay una capilla, justo frente al costado de la escuela. Bueno, la calle Monzón muere en el fondo de la capilla. O sea, ese fondo era el escenario de mis juegos de calle cuando era niño. O sea, ¿tu familia sigue viviendo por ahí? Mi hermana y mis sobrinas viven en Imbe, donde vivía mi abuela, y mi abuelo, ¿no? Y no, el resto de familia está acá en Montevideo. Bueno, mi hermano en realidad en Salinas, estamos como más por esta zona. Pero eventualmente vamos, o ellos vienen, o sea, ahora, bueno, con este año tan especial que venimos viviendo, no hemos visitado Rocha, pero sí, vamos con frecuencia. Bien, buenísimo. Bueno, empezamos con las preguntas que nos enviaron. Algunas, lo que digo es que él ya un poco contestó por todo sí, lo que nos... Sí, no, algunas que ya contestó, y también lo que les quería decir a los niños es que por ahí no encuentran justo su pregunta porque las fuimos uniendo para no repetir. Porque no eran muchas y había aparecido. ¿Cuántos años tenés y cuántos años hace que haces historia? Tengo 47 o 46, 47. Cumple ese año. Hace más o menos 3 años que ya no, 3 o 4 que ya no me preocupa. No te acordás. No me acuerdo. No, pero sí, nací en 1973. ¿Y cuántos años hace que hago historias? En verdad, ¿sabes que nunca me habían hecho esa pregunta, sino no relacionada al tiempo? Una pregunta muy habitual es cuándo empezaste a dibujar, ¿no? Y esta se parece. Y una respuesta que es robada de un ilustrador español, en verdad, que la usamos, la hemos usado mucho en charlas acá con otros colegas, es como devolver la pregunta cuándo dejaron de dibujar, ¿no? Porque en realidad la gente, los niños, dibujan y cuentan historias siempre.
O sea, es poco probable que un niño no invente una historia, ya sea para decir una mentira o para divertirse con los amigos o contar un chiste. O sea, todo eso son, o incluso inventar un chiste. Todo eso son formas de contar historias y o narrar, no tiene por qué ser una mentira, narrar un hecho de la realidad, algo que les pasó, cambiándolo, poniéndole fantasía, lo que sea. Entonces, el asunto para mí es en qué momento empezamos a elegir otras cosas y eso deja de ser algo que hacemos habitualmente. Entonces, a mí me pasa... La pregunta era, ¿cuánto hace que escribís? Porque ellos conocieron tus cuentos. Quizás vos también tenés mucha carrera como ilustrador, ¿no? Por ahí, hasta más que como escritor. Pero la pregunta era, ¿cuánto hace que escribís cuentos o historias? Bueno, íntimamente, así en lo personal, he hecho algunos intentos hace muchos años ya, como incluso, no sé, desde los 20 años capaz, hice algún intento de escribir algo. O de desarrollar alguna idea en algún momento para una historieta, otras veces para cuentos, pero nunca me convencieron mucho y me fui yendo por el camino de la ilustración. Lo que después me dio, me ayudó como a fortalecer un poco la confianza para decidirme a escribir, fue todo el proceso, un largo proceso de trabajo en cine, porque desde que empezamos el desarrollo de la película de Anina, también fue mi primer trabajo como guionista. Bueno, hay como la base la hizo Federico Ibáñez, que hizo la primera adaptación, y unas sucesivas versiones también. O sea, toda la estructura del guión de Anina la escribió Federico Ibáñez, pero después empezamos a trabajar sobre ella un conjunto de personas, Germán Tejeira, Julián Goyoaga, Alejo Schettini y yo. Trabajamos todos juntos en una revisión muy profunda de ese guión. Entonces, fue como haber hecho una carrera en la universidad, ¿no? O sea, trabajaba con dos personas que venían de la escuela de cine y con un colega animador, con una sensibilidad particular para las historias también, y todo el mundo volcando sus opiniones y sus pareceres respecto a qué detalles queríamos que se percibieran en esa historia, y definiendo no solamente cómo estaba escrito ese guión, sino qué iba a pasar y qué gestos iban a tener los personajes, cómo se iban a ver. Todo ese trabajo es un trabajo de narrativa, ¿no? De construcción de historia. Entonces, y aparte de hacerlo en una película, es como si dijera, bueno, quiero aprender no sé, a colocar un vidrio, y para eso proyecto un edificio, ¿no? Entonces, es como que para hacer... a mí me gusta mucho comparar el cine con la arquitectura en ese aspecto, ¿no? Que son grandes contenedores de muchas disciplinas. Entonces, es mucho el aprendizaje, ¿no? Entonces, todo el proceso todo ese proceso de preparar un guión que nos convenciera para hacer una película, que eso fue a partir del año, y ahí respondo concretamente a la pregunta, en el año 2006 fue cuando Federico hizo la primera versión que se presentó al premio FONA, y a partir del año siguiente, 2007, 2008 tal vez, fue cuando le hincamos el diente nosotros a ese proyecto. Entonces, digamos que desde ahí, y después de haberla terminado, Anina, y también el aprendizaje de trabajar con escritores, o sea, de trabajar ilustrando textos de otros que me llegaban sucesivamente durante muchos años, fueron casi 50, o alrededor de 50. Entonces, eso también es un aprendizaje muy grande, porque si bien a mí todos me gustaron, Y en general la literatura escrita en Uruguay es de tremendo nivel, es de muy alto nivel, y no encontré nunca un libro que no me gustara de las propuestas de literatura infantil en las que trabajé, pero igual uno va descubriendo, se van descubriendo como caminos posibles, ¿no? Formas de contar historias. Entonces hubo algunos libros que me provocaron. Hubo libros que me gustó, en los que me gustó mucho trabajar y que me ayudaron a ir generando una base fuerte, pero después hubo algunos en particular, algunos libros de poesía o la propia novela Anina Yatay Salas, que tocaron otras fibras, o sea, que conectaron con otras intenciones, como que me hicieron sentir más identificado con lo que proponían y activaron algunas cosas. Entonces, como el deseo de trabajar en un determinado camino. Entonces, a partir de ese fue el proceso de aprendizaje. Y aprendí a escribir
O sea, sí, yo no me animo a escribir mucho. Como verán, los dos libros que, de los que estamos hablando son muy cortos. Todavía falta para que me atreva a escribir una novela o un cuento, pero un cuento largo. Pero nada, responden un poco a eso, ¿no? a esas motivaciones. Bueno, dos cosas. Una, que ayer justo estábamos hablando de esto, de la posibilidad como de contar historias a través de distintos soportes, ¿no? Que puede ser eso, el cine o una novela o un libro álbum. Pero además, no siempre escribir corto es más fácil que escribir largo. No. Porque bueno, también hay que encontrar como justo lo que falta, lo que hay que decir. Pero es algo que el cine te enseña también, porque en un guión puede haber una descripción muy larga de una emoción de un personaje, de lo que le está pasando a un personaje, y en la película eso se reduce a un gesto. A verlo en una situación. Justamente una de las preguntas que los niños hacían era: ¿qué te llevó a escribir tus propias obras? Y si tu preferencia era la ilustración. Porque bueno, justo hablabas acá de cuentos que ilustraste, o textos o poesías que te movieron ciertas fibras, y eso te inspiró a vos a escribir lo que a vos te surgía. Sí, o sea, eso más que, no es que de esas experiencias surgieron las ideas para hacer otras cosas, o sea, o en algunas sí, ¿no? El caso de Nina es bastante evidente, pero sí como que te ayudan a ponerte en un lugar, como que activan el deseo de hacer algo, ¿no? El interés, como sentirte identificado con un lenguaje, con una forma de decir, que es lo mismo que pasa con la ilustración, ¿no? Uno puede... Capaz que le pasa también a los fotógrafos o otras personas que hacen trabajo creativo. Estar frente a algo que te conmueve al punto de decir, bueno, yo también quiero ir por ese camino, que no quiere decir hacerlo igual, sino decir, bueno, hay algo que hay algo mío que también está acá, entonces puedo exteriorizar de tal o de distintas formas, ¿no? Lo que sí tenía una respuesta bastante más concreta, pero ya se fue. Respecto a estos dos libros, yo empecé dibujando. En el caso de Soy un animal y los carpinchos, o sea, yo siempre empiezo, incluso cuando pienso en audiovisual también, empiezo por la imagen. De hecho, hay un proyecto en el que estoy trabajando ahora con un escritor de acá, con Horacio Cavallo, que es a partir de una serie de ilustraciones que hice para un concurso y que después las extendí. Y bueno, y eso planteaba una atmósfera, una narrativa, un contexto, unos personajes, y se lo di a Horacio, y empezamos con una ida y vuelta de textos e imágenes que nacieron de eso, ¿no? De algo que, de una semilla que se plantó en imágenes. Y Los Carpinchos fue así también. Yo empecé dibujando, igual, y Soy un animal también. Y después la idea de escribir apareció en el caso de Los Carpinchos, porque la narración fue armándose a partir de esos dibujos, y me animé a escribirla porque está hecha de una forma con la que me sentí cómodo, ¿no? Una forma muy sintética, pero en el proceso me di cuenta que no era tan fácil tampoco escribir de forma sintética. Y lleva muchas pasadas, ¿no? Como muchas manos de pintura, por decirlo de una forma. O sea, la primera tirada de texto del libro cambió totalmente hacia el final. O sea, yo voy ajustando la historia con las imágenes, y voy sacando cosas del texto. En realidad tiendo a empezar escribiendo más de lo que queda. Entonces, por eso es un proceso que viene mucho del trabajo en el cine, ¿no? De tratar de proyectar en las imágenes la mayor cantidad de cosas posible. Se nota mucho eso en Los Carpinchos. A mí me gusta mucho, que me parece que es un libro que como que pone de manifiesto lo que es un libro álbum. Las imágenes dicen un montón de cosas que no están en el texto. O sea, no es una ilustración del texto. Como que se complementan de una manera muy interesante. Bueno, no sé, es la sensación que me da. Hay unas partes que no tienen texto. Solo cuentan los cuadritos, como una historieta, parece. Es como un corto. De hecho, estoy empezando a desarrollarlo ahora como para audiovisual. Pero, ¿cómo se llama el script? El storyboard. Storyboard. Sí, ahí va. Eso. Ahora mirá. No está. No. Esta pizarra, hasta ayer de noche, estaba totalmente llena de estos cuadritos.
con un storyboard que lo saqué para escanearlo. Ahora estudio. Sí, acá mirá, es un trabajo. Con respecto a los cuentos estos, te hacían una pregunta de cada uno los niños. Sobre Soy un animal, una pregunta que me pareció muy interesante. Sí, ¿qué dice? Me quedó la duda, ¿es un cuento o qué tipo de texto es? Bueno, en realidad yo los invitaría a que, como es muy cortito, a que escriban el texto separado, que lo saquen del libro y lo pongan en una sola página. En un momento pensé en hacerlo al final del libro, pero después preferí no hacerlo, y vean lo que es. Es muy concreto, es una forma de escritura bastante tradicional, tiene rima, tiene métrica, sí. tiene un formato, es muy simple. Pero si lo sacan, si lo extraen, si quieren respondo igual, ¿no? Si no, dejo planteado el desafío. No, está bien dejarlo así. Cuando lo lees en voz alta te das cuenta igual. Porque si se lee rápido y en voz alta se nota, sí. Y yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? Espera porque le tengo que hacer, bueno, dale, te tengo que hacer otra de los carpinchos. No me va a servir. De lo que están armando con Horacio, con Cavallo, ¿es poesía? No, empezó queriendo ser, o sea, tiene poesía, pero no es un poema en el sentido tradicional. Podría serlo, no es un poema evidentemente formal, ¿no? Con una forma así, con rima, sí. Con métrica, exacto. Pero es poético. Podría serlo porque tiene un enfoque poético, pero a la vez es muy narrativo, ¿no? O sea, como que sigue una línea de historia también. Entonces es como un pequeño cuento. Ese es un proyecto que está en vías de en proceso, digamos. Está en proceso, falta tiempo. Porque de eso decir. También preguntaban los niños. Sí, ahora ya tenemos esa... Sí, igual hay más. De conocerlo. Bueno. Y con respecto a los carpinchos, mira, hicieron muchas preguntas. ¿Cuánto tardaste en dibujar los carpinchos? Si el cuento de los carpinchos está basado en los bañados de Rocha, ¿cómo te sentiste al terminar los carpinchos? ¿Y por qué elegiste hacer un cuento de animales? Bueno, tengo todas las respuestas. A ver... ¿cuánto me llevó? Es muy difícil saber cuánto tiempo lleva un proyecto así, porque tienen distintas etapas que llevan distintos tiempos y sobre todo distinto ritmo de trabajo. O sea, el primer dibujo que dio origen a la idea y que cuando empezó el desarrollo, que no está en el libro, que es un dibujo en el que me inspiré para hacer otro, que después hice otro y después otro, y después de a poco se fue transformando en el libro. Ese primer dibujo tal vez lo hice... un año antes de hacer los definitivos. Después, los dibujos definitivos de la historia, fue un proceso bastante rápido porque es como que las ideas yo las dejo como una especie de incubadora. Yo muchas veces lo que hago es, cuando tengo una idea, es hacer la tapa. Hago las portadas de los libros. O sea, tengo un archivo de portadas de libros que son dibujos muy simples, ¿no? Pero que tener una portada, un título incluso, una especie de diseño, me ayuda a Pero miren, ya que estamos, les puedo... Ah, no, todavía no voy a compartir. Les puedo mostrar algo. Esto va a ser un poco más larga la respuesta, pero estos son los carpinchos. A ver si... Un segundo. Voy a compartirles... Atención, esto es material, es revelación, material secreto, no, lo he mostrado poco. ¡Exclusivo! A ver, ahí ven. ¡Los dibujos originales! Pero como ven, estos carpinchos... Esos no están en el libro. No, están vestidos aparte, que en el libro terminaron siendo animales. O sea, este fue el primer dibujo que hice, como en el que los carpinchos aparecían como personas, ¿no? Personas en una situación complicada, ¿no? Con la mitad del cuerpo bajo el agua. Como que la idea partía de ahí, ¿no? De animales humanizados, ¿no? En una situación de dificultad. Sí. Y después, ¿no? Y eso se transformó en esto. Así lo guardé durante un año, ¿no? Esto es como una forma que tengo de recordar. Y ahí es cuando se llamaba Los Capinchos. Acá se llamaba Los Capinchos sin la R, pero eso también es mucho más, parecía más un error que algo hecho a propósito. Entonces, finalmente
mantuve los carpinchos. O sea, le puse el nombre del animal correctamente. Pero era porque era la forma en que se usaba cuando yo era chico. Y los guardo así, hago con otros proyectos, hago lo mismo también. Los guardo en forma de portada porque esa portada muchas veces expresa lo que quiero que haya adentro, aunque todavía no exista. Entonces me ayuda a recordar qué fue lo que quise cuando la hice. Intento hacer una tapa que me sirva también de inspiración. Y cada tanto tiempo la vuelvo a mirar. Mientras voy haciendo otros trabajos, vuelvo a mirarla y a veces avanzo un poquito, lo cambio. Acá ya eran más animales, pero le mantenía una bolsa como con sus cosas, o sea, seguían teniendo algún elemento humano. Y ahí apareció el edificio atrás, ¿no? Y apareció, acá se ve que es un boceto, ¿no? Está dibujado por arriba, la duda de si hacerlo a dos aguas o si hacerlo... Al principio era el edificio, cuando le hice las dos aguas y dibujé la gallina, dije, ¿quién está atrás de esas ventanas mirando? Y son como palomares o gallineros, entonces dibujé a una gallina, también está vestida, ¿no? Y ahí apareció el gallinero. Y mantuve, ¿no?, la imagen, y empezó a aparecer otra atmósfera, los carpinchos eran los mismos, y cuando apareció el gallinero y el paisaje de los bañados, sí son los bañados de Rocha, o sea, un paseo que yo solía hacer cuando era adolescente o antes, nosotros teníamos una canoa, íbamos desde el puerto de Los Botes, pueblito que está ahí a 8 o 10 kilómetros de Rocha, sobre el arroyo, remando hasta casi la entrada de la desembocadura en la laguna, que hay todo un mundo, un universo de juncos ahí, un juncal enorme, y es un paisaje fabuloso, maravilloso, que a mí todavía lo recuerdo muy bien, de hecho estoy haciendo otro proyecto que sucede en ese paisaje también, y es un paisaje que me resulta fascinante. Y, o sea, esa cosa casi que parece vacía, pero no, o sea, es agua, juncos y cielo. Y paseando en canoa, que es muy silencioso por ahí, vi cosas maravillosas, ¿no? Como nutrias, espátulas, flamencos. Y bueno, nada, todas esas cosas son recuerdos que me inspiran mucho. A ver, ahí, bueno, acá. Y acá ya son como las imágenes, uy, se me fue. Bueno, acá es un ejemplo de... Se me desordenó un poco la presentación. Ah, no. Se fue convirtiendo cada vez en algo más naturalista, yo veo. Bueno, exacto. Y esto es el famoso storyboard, ¿no? Ya del proyecto casi final. Esto tuvo otras versiones. Y acá aparece, bueno, esta es la tapa en francés, la tapa en español, la portada en inglés. ¿Se publicó en todos esos países? Actualmente está publicado en 14 idiomas. ¡Oh, y, qué bueno! ¡Oh! Y bueno, para publicarse, o sea, hay un parque en los que todavía no está, pero ya está acordado, como griego, por ejemplo. Y estos son bocetos ya más definitivos que después se transformaron en las ilustraciones finales, ¿no? Como ven. Lo mismo acá. Y lo que dijo Laura, sí, es una clave importante, que es el naturalismo, ¿no? O sea, lo dije yo, lo dijo Rosita. Ah, perdón, lo dijo Rosita Lee. El naturalismo, que es, a mí me resultó muy atractivo, o sea, a mí me gusta mucho observar sutilezas. Entonces, en mi casa hubo un gallinero en el fondo cuando yo era chico. Entonces tengo como mucho registro de la gestualidad de las gallinas, por ejemplo. Y también vi carpinchos y en diferentes situaciones. Entonces, pero con las gallinas tengo un vínculo un poco más estrecho. Entonces, me resultaba súper interesante estudiar qué aspectos de esas dos especies, gallinas y carpinchos, que fueran reales, que fueran naturales, que no fueran inventados, no son gallinas que hablan, ni carpinchos que hablan, no lloran, o sea, no hacen gestos humanos. Pero, sin embargo, cuando uno observa con atención a cualquier animal, a todos nos ha pasado alguna vez de escuchar cantar un pajarito y decir, ah, parece que está, no sé, llamando a otro. O parece que te está saludando. O se ríen, los perros que se ríen. Sí.
Claro, los animales tienen expresiones que tal vez no son exactamente lo que nos parece, o tal vez sí, pero que nosotros las asociamos al lenguaje humano de alguna forma, ¿no? Entonces, las gallinas, por ejemplo, son nerviosas, ¿no? Se mueven rapidito, corto, miran con desconfianza, parece que están distraídas, pero no, como que te dan la espalda y cada tanto dan vuelta y se sacude la cresta, y todos esos pequeños detalles de movimiento que le dan un carácter, si uno los compara con el comportamiento humano, es lo que yo quería aprovechar. Es decir, bueno, quiero tomar cosas reales, naturales, de cada uno de los personajes, en relación a sus gestos, y ponerlos en función de la historia, ¿no? Que las miradas, que las posturas expresen algo que tenga que ver con lo que está pasando. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Como la... que acá dejo de compartir, como la... aprovechar las sutilezas de la naturaleza, ¿no? Como no solamente en la gestualidad de los personajes, también en los paisajes. Los paisajes son dramáticos, ¿no? Tienen expresividad. Entonces, capaz que no, yo que sé, uno... no sé, puede ver un paisaje que le parece triste y no quiere decir, o sea, que cualquier cosa o cualquier ser vivo que habite ese paisaje va a estar triste. Sin embargo, los paisajes se expresan también. Desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces, todo eso es lenguaje. Y todo eso se usa en el cine, todo eso se usa en los libros, para decir cosas. Y a mí, algo que me atrae mucho es sacar toda la cantidad posible de extras, ¿no? De cosas extra como que de muletas, de ayudas, ¿no? Sí, de explicación también, ¿no? Explicación, exacto. Y entonces ir a lo más natural posible, pero que contenga eso, que tenga esa capacidad expresiva. No sé si respondí todas o... Sí, a mí me dejó pensando un montón de cosas, porque, bueno... ese paisaje así, con esos colores, ¿no? Como que parece un poco que no pasa nada, que todo va a ser siempre igual y de repente hay como una revolución. Y también lo que decías de los animales y los gestos. Yo hasta escuchar eso, por más de que los dos libros sean de animales, Soy un animal y Los carpinchos, lo veía como muy separado. Pero con lo que estabas diciendo, encuentro que hay como en eso de los gestos de los animales, si bien es como totalmente diferente, hay algo que emparenta la mirada en los dos libros. Sí, claramente uno lleva al otro también, aunque son libros completamente distintos, que hasta podrían parecer hechos por diferentes autores, por el estilo, por el formato, por las características del dibujo, el tipo de libro. De alguna forma, Soy un animal habla de la animalidad humana. Habla de los humanos y todo lo que podemos querer tener o tener en relación a cómo vemos a los animales, ¿no? O sea, es como una comparación constante. O sea, un verbo que expresa una acción que hacemos cotidianamente, como comer, dormir, mirar, cantar y hablar, ¿no? Y un animal que también desde la perspectiva humana, ¿no? De alguna forma lo representa, lo expresa, lo representa de una forma en particular, ¿no? Como decir, hablas como un loro, ¿no? Entonces, cuando hablo, soy un loro. De hecho, la versión anterior, una versión previa antes de la publicada, tenía un cierre en texto también, decía, cuando duermo soy un oso, cuando hablo soy un loro, cuando juego soy un perro. Pero por recomendación de un colega colombiano, Dipacho, nada, o sea, yo comparto mucho los procesos de trabajo con colegas, y él me hizo esa observación y me dijo, che, no hace falta que digas lo que ya está dibujado. Y queda mucho más interesante, o sea, plantear pregunta-respuesta. Si bien no es una pregunta, el formato es de pregunta-respuesta, ¿no? O sea, proposición-resolución, o sea, la página izquierda propone con ese verbo, y que es en solo texto, y la página derecha responde con una imagen que cierra la idea. Y es un ritmo que se mantiene durante todo el libro.
Y este, entonces ahí es como que se combinan, es como un diálogo entre texto e imagen mucho más directo, ¿no? Como que uno dice una cosa y el otro dice cierra. Como un juego. Se complementan. Se complementan y es como un formato más lúdico, ¿no? Más de juego. O sea, como uno dice una cosa, el otro la responde. Y este, pero de lo que trata es eso, ¿no? Como de todas aquellas características más instintivas que podríamos desear tener o permitirnos tener, ¿no? Como para mí es un libro que es muy sencillo en sí, ¿no? Pero me gusta decir que habla como de eso, como el deseo de libertad, ¿no? Este, y en los carpinchos pasa eso también. Son animales este, que a través de algo que les sucede y que, no sé, podríamos hablar con algún biólogo a ver si esto podría o no podría suceder, pero este, yo he visto miles de fotos de carpinchos cargando a otros animales. Este, o sea, son animales muy amigables, que se relacionan con otros, este, que conviven de forma muy armónica con otros animales. Y este, ¿sabés que yo ayer fui a la escuela 2, a la escuela Varela, y leímos los carpinchos? Y se preguntaba a una niña, y ahí surgió una polémica, si en la vida real pasaría algo así, o qué pasaría realmente. No sé, este, que un pero yo creo que eso lo llevó a preguntarse, porque justamente ese estilo tan naturalista que tiene, que parecen carpinchos de verdad, gallinas de verdad, y entonces uno se imagina de verdad ahí. Yo les propondría otro desafío para que vayan anotándolo. Este, les propondría que vayan viendo de a una las escenas del libro y que digan si les parece que puede suceder en realidad. O sea, carpinchos que se escapan de una laguna cuando hay una cacería, cuando hay cazadores. Sí. ¿Puede suceder? ¿Puede suceder? Sí. Sí. Este, carpinchos que llegan casualmente a donde hay un gallinero que limita con un arroyo. Sí. ¿Puede suceder? Podría suceder. Carpinchos que se quieren quedar con las gallinas porque no les preocupa, o sea, ya vimos que se vinculan con otros animales, puede suceder. Y así sucesivamente, ver, o sea, carpinchos que se meten a dormir adentro de una casilla, de un gallinero, o sea, también son domesticables. Sí. Puede suceder. Este, entonces yo les diría que marquen todo, a ver, entonces porque capaz que lo que es difícil es que todo eso suceda junto. Pero... que no se la quieran comer, no sé. O que vayan a buscar a las ovejas después. Claro, las ovejas ya. Pero bueno, llegan. Nunca se sabe. Nunca se sabe. No nos van a contar los carpinchos. Bueno, hay unas preguntas específicas de estos niños que trabajaron con la película, Nina, que te queremos hacer porque están esperando ese momento. Genial. Una es, ¿cuánto tiempo llevó producir la película Anina? Una vida. Bueno, también es parecida a la respuesta sobre los libros, ¿no? Cualquier trabajo grande tiene muchas etapas y hay cosas que a veces hay que esperar también a que sucedan para poder avanzar. Entonces, y más que nada con una película, porque trabaja mucha gente, este, y... hay muchas etapas, o sea, es un trabajo muy costoso, entonces se hace con mucho tiempo. A ver, el deseo de hacer una película, o sea, yo también me gusta decir que el primer storyboard de Anina son las ilustraciones del libro, las 18 ilustraciones del libro, que también, como decían hoy cuando hablaban de la relación de cómo las ilustraciones se complementan en un libro-álbum, en Anina, si bien es una novela, las ilustraciones también son complementarias. O sea, no son ilustraciones que describan escenas que están planteadas en la novela de forma literal. O sea, por ejemplo, la novela habla del cumpleaños de Anina, por ejemplo, de 6, de cuando ella recuerda su cumpleaños de 6, y que Florencia le dijo a Jonathan que a Anina le gustaba Jonathan, y Jonathan jamás respondió porque se atragantó con la torta, entonces para siempre a ella le quedó la duda de cuál iba a ser esa respuesta. Este, y ella ahí empieza a soñar, a fabular, ¿viste? Que un día va a venir Jonathan como una especie de obra, una especie de obra de teatro, y le va a decir, este, dávale arroz a la zorra lavada, y esa va a ser su respuesta. Y, este, y en la ilustración está Jonathan como si estuviera haciendo una obra de Shakespeare, pero en vez de una calavera en la mano tiene un pedazo de torta, y el escenario es una torta de cumpleaños. Y, este, y abajo hay un montón de zorritos que miran esa obra, que son los invitados del cumpleaños. O sea, ese imaginario
Es una cosa que a mí me provocó la historia y que me dieron ganas de dibujar. Y lo que me pasó fue que todas las ilustraciones tienen algo de eso, como un grado de fantasía. Y lo que me pasó fue que me enamoré de la idea de que, de que esas ilustraciones fueran escenas dentro de una película. Y así fue como empezó todo. O sea, y eso fue en el 2002, 2003. Después la primera versión de guión la tuvimos pronta en el 2006, pero a finales de 2006, pero fueron 2 años de trabajo, 2005 y 2006. Y ahí obtuvimos el primer fondo, que fue el FONA. A partir de ahí tuvimos que esperar, porque esa plata no alcanza para hacer una película. Entonces tuvimos que esperar 3 años más, en los cuales fuimos haciendo un proceso más de producción ejecutiva, ¿no? De búsqueda de fondos, de apoyos, de armar equipo, casi sin dibujar, sin hacer casi nada como de trabajo artístico, aunque sí hubo repasos del guión y todo eso. Pero o sea, es algo que decimos mucho con nuestros amigos productores también, o sea, somos todos productores y directores a la vez, pero nuestra vida transcurre entre llenar formularios y después cada tanto escribir o dirigir. Y nada, y entonces después hubo un momento en el que en 2009 conseguimos... ¿Tres años van ya ahí? ¿Tres años? Ahí conseguimos en 2009 un fondo, no, 2 años de escritura de guión, más 3 de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, van casi 5 ya. En 2009 encontramos, conseguimos un apoyo de un organismo suizo que para otorgar el apoyo nos pedían 2 escenas, las 2 primeras escenas de la película. Entonces había que empezar a hacerlas. Y no teníamos todavía suficiente dinero para hacer la película, pero decidimos empezar. Armamos un primer equipo chico, con los que iban a ser los directores de cada área y algunos más, y empezamos a trabajar. Que ahí estuvo Claudia Precioso, los Fischettini, Sebastián Santana, Valentina Echeverría, Sabrina Pérez, Juan Carves, Santiago Germán, o sea, un montón de gente que entró después en áreas más técnicas, así. Me faltan un montón de nombres, pero nombro algunos que son ilustradores que están trabajando también ahora, que a partir de ahí algunos otros ya lo venían haciendo, capaz que conocen muchos de sus libros. Que fue un equipo súper lindo que se armó, y ahí empezamos. Y ahí se empezaron a solapar las tareas. Seguíamos buscando apoyos para poder hacerla, pero ya estábamos trabajando. Entonces, y eso fue 2009, 2010, 2011, hasta final de 2011. Y después, en 2012, conseguimos una... desde un tiempo antes habíamos establecido una coproducción con Colombia. Entonces conseguimos apoyos en Colombia a través de una empresa colombiana que se llama Antorcha Films, pero ellos tenían que hacer tareas allá. Entonces, a mediados de 2012, me fui a Bogotá casi 3 meses a supervisar el diseño de sonido. Que, yo estaba muy obsesionado con esto, con el naturalismo también, ¿no? Con que, si bien Anina es una caricatura, los personajes son caricaturas porque queremos que proyecten cierta ternura de muñecos, así... pero los escenarios son realistas, porque queríamos que el contexto fuera reconocible. Y la forma de hablar, la forma de expresarse de los personajes también. Hay solamente 2 personajes que son caricaturas, que se puede decir que tienen un grado de caricaturización mucho mayor a los demás, que son la maestra Águeda y Pocha, la vecina Pocha. Y en alguna ocasión la directora, pero eso está dentro del imaginario fantástico de Anina. Igual la vecina podría ser real. Y Águeda también un poco. Entonces es como que se mantiene todo dentro de un registro bastante probable, como bastante naturalista. Y para mí eso era muy, también lo mismo que hablaba de las sutilezas en relación a la expresividad de los animales, también era una obsesión en relación al sonido. ¿No? Recuerdo que una de las propuestas de sonido que vino en un momento fue que los pasos de los personajes tuvieran una musicalidad, que era como golpear unas maderitas, ¿no? Que decían tu, 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 tu. Y cuando yo lo escuché dije, es lindo, pero no es esto lo que necesitamos.
Entonces, no, tienen que sonar como un piecito pequeño que pisa una baldosa vieja en un patio de escuela. Y entonces, ¿cómo suena eso? No sé, hay que buscarlo. Y entonces, fue muy divertido porque yo me trasladé a Bogotá y si bien el estudio era colombiano y el diseñador de sonido que el estudio asignó a la tarea es argentino. Y entonces tenía como un... generó un vínculo emocional con el contexto de la película también. Con la música que se hizo acá, ¿no? Pero que con la idiosincrasia, con la forma de hablar, con el acento, con todo. O sea, fue genial en ese sentido. Entonces me hice muy amigo de él. Nos pasamos 3 meses en una cueva con un montón de máquinas y pantallas y consolas. Con un pequeño estudio. Íbamos afuera a un parque, juntábamos ramita, piedras, cosas, y nos metíamos adentro del estudio y grabábamos ruidos y probábamos cosas. Fue una experiencia re linda. ¿Y las voces son de actores uruguayos o argentinos o ambos? ¿Cómo hicieron? ¿Se fueron a Colombia también? No, la versión que se hizo pública en Colombia, en cines y en televisión, tiene 2 voces colombianas que por un tema de acuerdos tenían que estar. En un momento podría haberse hecho que había una maestra colombiana justo que se vino a vivir. O sea, es algo mucho más común hoy que en el año que se estrenó Anina, que haya personas de Venezuela principalmente, pero bueno, que haya personas como de esa zona del continente viviendo acá, y ya como que empezamos a interactuar en distintas tareas, ¿no? Ya asumiendo como roles en la sociedad. Entonces no sería nada raro pensar que tal vez hoy podría haber una maestra colombiana, pero en el momento que grabamos las voces fue mientras estábamos realizando el acuerdo con Colombia, entonces no tuvimos en cuenta esa necesidad de que hubiera actores colombianos en ese momento. Entonces hay 2 versiones de la película. La que nosotros vemos acá es son todos bueno, en realidad tiene actores colombianos en la telenovela que se ve en la televisión. Ah, y, ¿es una telenovela? No, la que ve. Y se ven unas escenas de una telenovela que tiene una frase que nos reímos mucho cuando la escribíamos, que no es del universo infantil, pero es basada en una telenovela existente, no en una escena muy bizarra, muy que hoy lo podemos considerar como de mal gusto, la forma en que usa la cámara, muy dramatizada, y de una pareja hablando, ¿no? como un momento de separación. Y nosotros quisimos hacerlo más gracioso, y recuerdo que hubo una reseña sobre Anina que salió en Nueva York, pero en español, donde el periodista dice, Anina tiene una de las mejores frases que he escuchado en una película infantil, que es cuando el actor de la telenovela dice: "Aquella fue una noche de locura, brandy y serpentinas. Yo no era yo". Y cuando le pone la excusa a ella. Y eso lo dice un actor colombiano, que es el productor de la película. Ah. Cuando Anina sueña con la Organización Internacional de Nombres Feos, también el presidente de la OINF, que se llama Perianto, es colombiano también. Luego en Colombia se agregaron porque necesitaban más. Pero una cosa interesante de las voces, más interesante que la nacionalidad, si bien son todos uruguayos, es que nosotros habíamos leído algunos manuales que decían que las voces de niños en las películas de dibujos animados las hacen actrices, mujeres, porque tienen un timbre de voz generalmente más agudo, o que se asocia más a una... generalmente lo escuchamos impostado, ¿no? como hecho con esfuerzo, para que se parezca a una voz de un niño. Por eso es que generalmente son todas bastante parecidas. Pero, y entonces, nada, como mucha gente decía, no, esto tiene que hacerse así, es una fórmula, como vienen las bajadas de línea, ¿no?, de Hollywood, esto se hace así si no sale mal. Entonces empezamos a probar, hicimos casting y convocamos actrices, y les dimos líneas de texto del guión que eran de los niños, de Anina, de Florencia, de Giselle. Y castigamos 70 actrices y fue una decepción, eran buenísimas, pero lo hacían bien, no eran niños. Entonces volvemos al naturalismo. Entonces decían, sí apareció la madre, apareció María Mendive, que es la mamá de Anina, apareció
Florencia Zabaleta, que es la maestra Aurora, Jimena Fajardo, que es Águeda. Jimena yo ya la conocía, y Jimena en las reuniones de amigos a veces hace ese personaje, entonces era, no, tenés que ser vos, vení, trae tu personaje a esta película, y por eso tiene ese grado de caricaturización también, porque son un personaje que es la mala, pero pretende ser graciosa también. Y bueno, nada, Cristina Morán no vino al casting, la fuimos a buscar, pero aparecieron las adultas, los personajes de las mujeres adultas. Pocha es Roberto Suárez, Tota es Petru Valensky, que nunca habían trabajado juntos, pero tenerlos a los dos juntos en un estudio fue fabuloso. ¡Qué grande! Y nada, también a César Troncoso, es amigo, también habíamos trabajado ya con él, le pedimos que fuera el papá. Pero lo que pasó fue que María Mendive, que quedó como la mamá, tiene una escuela de actuación, la IAM, ella con dos actrices más grandes. Y tenía niñas. Y tiene una escuela con niñas y niñas. Y entonces, en un momento, hablando con María, cuando le propusimos ser la mamá de Nina, le dijimos, che, estamos complicados con los niños y queremos ver si vos ahí en la escuela nos podés recomendar, porque no logramos dar con lo que queremos con actrices adultas. Van a tener que ser niños. Es como que deberíamos buscar, a ver bien, que sepamos que se van a animar, que se van a sentir seguros, confiados, y que a la vez les salga y sea el tipo de voz que queremos. Entonces, ¿y qué están buscando? ¿No? Dijeron, bueno, para Nina, a mí me gustaría una voz de niña, pero un poco que no sea muy aguda, que no sea muy chillona, más bien tirando a grave, si es medio ronquita, mejor, que esté en un momento emocional un tanto sentimental, como reflexiva. Y María nos miró y dijo, sí, bueno, es mi hija. Y primero uno se pone primero a la defensiva y dice, qué compromiso. Es la hija. Qué compromiso que me traigas a tu hija y yo le tenga que decir que no. Y, claro. Y bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Trae otras de la escuela y trae a Federica también. Hicimos una prueba y aparecieron y Federica era Nina. No había vuelta, y aparte fue fantástico que fueran madre e hija en la vida real. Qué bueno. De verdad, claro. Porque compartieron el entusiasmo. Tenemos que ir terminando, ¿verdad, Laura? Nos da mucha lástima porque está hermosa esta entrevista. Yo no llegué ni a la mitad de lo que tenía para decir. Pero están mirando niños de muchas escuelas que no sé, tienen que terminar también. Tienen un horario de clase, creo, y nada, tenemos que ir. Yo te quiero hacer una última, ¿puedo hacerle la última pregunta? Sí. Para que respondas en forma muy, muy breve, porque después te quieren despedir la abuela y el lobo también. Bueno. Y te tenían que mostrar todo eso. Va. La última pregunta, así que la respondas en tres palabras. ¿Cuál es tu personaje favorito de la película Nina? Y pasa que es re difícil, porque podría decir que cualquiera de las tres niñas, a Nina, Giselle y Florencia, son mis personajes favoritos, pero por algunas partes, a Nina es lo que esperábamos, o sea, lo construimos junto con Federica, y ganó mucho y se volvió un personaje que es sumamente protagónico y muy bien hecho por la actriz, por ella, la voz, entonces... es muy difícil no elegirla, pero la voy a dejar fuera de concurso. Sí. No vale que Anina compita, porque si no, entonces voy a. Pasa que hay muchos especiales. Las viejas, Pocha y Tota, podría decir por lo divertido que fue trabajar con Petru Valensky y Roberto Suárez en esos personajes. Y el padre, por cómo actúa César y cómo activó a Federica también. O sea, las grabaciones con Federica y María fueron muy buenas. Se notaba que lo tenían muy preparado y que se veían todo el día, ¿no? Eran madre e hija. Claro. Pero cuando lo pusimos junto con César, Federica era como que brillaba porque estaba fascinada de estar con un actor conocido como César en un estudio y sacaba como una energía impresionante. Pero...
un personaje que determinó un cambio en algún momento de la película, sutil pero importante, fue Florencia. Guillermina Pardo la hizo la voz. Que Florencia es la amiga de Anina, es la que la escucha todo el tiempo, ¿no? En esos recorridos y en la escuela. Y lo que sucedió fue que el personaje de Florencia en el guión original tenía un par de escenas menos que las que tiene en la película. Pero cuando Federica tiene una energía, Guillermina en ese momento tenía 8 años, tenía una energía preciosa y la forma, la aceleración con la que hablaba, el nervio que tenía, o sea, le dio un carácter al personaje muy lindo que se ve en la película, se percibe, y lo volvió, solamente por el hecho de la actuación, digo, para seguir con lo de la actuación, lo volvió un poco más importante, porque le dio como una sensibilidad muy, 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 muy distintiva. Y entonces decidimos agregarle un par de escenas a Florencia, un par de líneas de diálogo, para no perderla en momentos importantes de la película, a partir de la actuación. Cómo van cambiando las cosas en el proceso también. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, estamos también, cada vez que nos encontramos es un día del libro. Tenemos tantos días del libro, ahora estamos celebrando el Día Nacional del Libro también esta semana, que nos olvidamos de mencionarlo. Y nada, está buenísimo poder festejarlo acá con vos. Y ¿qué más? No, vamos yo puedo seguir una hora más, pero sí, nosotras también, pero hay niños y niñas mirando con sus maestras, tienen que cortar. Si me permiten para cerrar, ¿les puedo leer algo para seguir con esto? Sí. Bueno, un libro que hice casi poco tiempo después de haber ilustrado a Nina Yatay Salas, que para mí fue muy determinante también, es que es un libro doble, que se llama... ¡Ay, sí, yo lo conozco! ¡Me encanta! No, lo he interpretado teatralmente, perdón, Esto tiene muchos años, pero me impresiona mucho ver lo fiel que soy a mis paletas, ¿no? Si se comparan el lugar donde trabajo, mi ropa y yo con este libro, parece hecho para acá mismo. Y de este lado, Sebastián Santana y Fernando González, 21 poemas raritos. Sebastián es el director de arte de Anina y es un gran amigo y es un gran autor de libros para niños uruguayo. Sí, me encanta, acá tenemos libros. Mañana viene mi tío, sí, hermoso. Ahora está, acabo de publicar en Chile Abajo, que es otro libro hermoso también. Y entonces, en este libro fue que conocí a Sebastián, porque la editora de Santillana de esa época, Virginia Sandro, nos propuso trabajar juntos, y como el libro empieza por los dos lados, no tiene tapa y contratapa, tiene tapas, en el medio nos propuso hacer algo juntos, porque es el punto de encuentro. Sí. Entonces, hace muchos años que Sebastián tenía ganas de hacer como las cartas. Las barajas tienen esta simetría, ¿no? Que tienen dos lados como en simetría central, ¿no? Y entonces era una figura ideal para hacer entre dos, ¿no? Una reina de corazones, donde él propuso una y yo propuse otra en relación al contenido del libro, que aparte tiene que ver con los dos poemarios. Este centro, ¿no? Porque aparece alguna referencia a Alicia en el País de las Maravillas, en ambos, pero bueno, y yo conocí a Seba en este libro, y después a partir de ahí pasó a ser un amigo, y después se convirtió en el director de arte de Anina. Y hay un poema que a mí siempre los poemas que me tocó ilustrar a mí son de Fabio Guerra, periodista y escritor. Y también me pasó algo muy parecido que con Anina, con este libro, que fue como sentir que el personaje el personaje que habla, el niño que habla en este libro, tiene una sensibilidad parecida a la mía. Entonces, este de acá, que es un poema de amor, curiosamente el edificio de ahí es el Parque Posadas, es una foto pues retocada del Parque Posadas, que es donde vive César Troncoso también. Bueno, habla de las novias, ¿no? Dice, las novias son un compromiso, porque quieren casarse. Casarse es un compromiso porque hay que tener casa,
las casas son todas del banco hipotecario. Que te las das y te comprometes a dejar la plata en penitencia. Igual tengo novia, que cuando me mira me compromete hasta los huesos. Es este... ¡Me morí del amor! ¡Me morí del amor! ¡Quiero un novio! Hay que comprometerse. Bueno, nada, es este... Hay un montón de cosas más de las que se puede hablar y se puede mostrar, y este... pero bueno... este... Bueno, nos comprometemos a quedar otro día y hablar de lo que sigue. Hagamos una parte 2. Como quieran. Este, si hay voluntad con otras escuelas, puede ser también, este, o pueden mandar preguntas. Y... Dale, sí, porque de hecho nos quedaron algunas. Había tantas. Pasa que yo respondo un poco largo, me voy un poco por las ramas habitualmente. Y ahí ya vas respondiendo otras. Entonces. Me tienen que bajar, si no, no bajo. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos de nuevo. Y bueno, a ver si te vemos por acá por Rocha también algún día. Gracias. Volví a tus pagos, querido. Volví a tus pagos. Sí, sí. Te debes a tu público rochense. No lo olvides nunca. No lo olvido nunca. No, por eso digo, mi hermana y mis sobrinas viven allá y digo, ahora hemos suspendido las visitas por la emergencia sanitaria. Pero, ahora todos te quieren invitar. La Escuela 32 mandó un mensaje que tenés que ir para allá. Ya te estamos agendando, te estamos armando la agenda para cuando vengas. Cuando volvamos a movernos y vaya para Rocha, dale, encantado. Esperemos que falte poco. Yo les quiero agradecer a ustedes especialmente organizar esto. Yo había escuchado mucho de Nos Vamos Leyendo, pero no me había puesto a investigar muy en profundidad. Y en estos días, a partir de esta invitación, me puse a mirar todo el material que tienen en YouTube. Y me parece fascinante el trabajo que hace. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por este momento alucinante. Gracias. Bueno, nos despedimos y le damos paso a la abuela y el lobo a ver si siguen ahí con su libro. Se van a despedir ellos. A ver. Sí, estamos acá. Espera que no sé apretar el botón. ¿Dónde está el botón, abuela? ¿Acá? A ver. ¿Este es el botón este? ¿Qué tengo que apretar? Ahí, lobo, apretá ahí nomás, dale, pero apretalo, lobo. Lobo, porque estamos de tiempo en la TV, es tirano, ¿viste? Ah, no importa, porque yo no tiro nada. Yo soy así de no tirar, porque me gusta guardar las cosas. Sí, lobo, es lo que tiene, pero tenés que tirar de vez en cuando, porque si no se te gana. No saben la cantidad de envases que tiene este lobo, todos ahí. Sí, porque me gusta la construcción, así como con cosas de... Bueno, me encantó la charla, porque ya me estoy yendo por las ramas. Sí, un besote enorme, Alfredo, me encanta. Me encantan los videoclips que haces también, que no hablamos nada, pero haces unos videoclips re lindos con tu grupo ahí de Palermo. Gracias. Es un trabajo que nos encanta hacer, videoclips. Pues ahí se nota porque le sale precio. La música es muy inspiradora, ¿verdad? Sí. Bueno, después yo te mando un mail con mis poemas y vos ves si podés hacer un dibujito o algo, ¿sí? ¿Te parece bien? De acuerdo. Bueno, y yo no te puedo mandar el libro porque son muchas páginas, no lo pasé a la computadora todavía, así que tengo que ver cómo hago. Pero muchas gracias a todos por estar. Abuela, escuchá, abuela, se lo podés mandar unas fotitos por WhatsApp. 900. 900 fotitos por WhatsApp. Revelar. Yo prefiero que me lo lea en un mensaje de audio, que lo lea. Bueno, cómo no. Encantado. Bueno, nos despedimos, porque si no, tampoco la queremos alargar mucho acá, ¿verdad, lobo? Si no, yo quiero conversar mucho rato más, pero no se puede, lobo, tenemos que seguir. Bueno, está bien. Vamos a hacer una adiós, segunda entonces, parte, adiós, entonces, que lobo. Pasen lindo. Bueno, adiós, lobo, abuela, adiós, Alfredo, muchas gracias. Y nos vemos pronto, nos vamos leyendo. Chao, nos vamos leyendo arriba. Adiós.